Bienvenidas a todas y a todos. Os hemos citado para contaros un proyecto que tiene dotación presupuestaria, un proyecto que va a ser licitado enseguida, en cuanto tengamos presupuesto. Y que, bueno, pues es uno de los proyectos que ahora os explicaré. Previamente, y si me dejáis, solo os enseño algo que hemos presentado hoy, que es esto. Así hablo de mi libro en concreto, que es La historia de los cementerios de los barrios de Zaragoza. Lo ha hecho una técnica municipal que se llama Isabel Oliván, y si queréis alguna publicación, pues lo hemos presentado con todos los alcaldes de barrio. Tiene su importancia porque va esclarece titularidades, sobre todo de quiénes son los cementerios municipales, cómo se establece la gestión, cuenta su historia, y tenemos historias variopintas. Si os lo leéis, pues veréis, desde hace más de 200 años existen fondos catalográficos que hablan de la aparición de esos cementerios. Tenemos cementerios que tienen entornos big dentro e historias, yo creo que bastante ricas y divertidas algunas, como una que me ha hecho especial gracia, cuando en el año 1984 siete vecinos de Huslibol van a hablar en nombre propio y en nombre de los cristianos disidentes para pedirle a la alcaldía que haga un cementerio civil, porque solo existe un cementerio religioso, no podía ser. Bueno, pues esta y otras historias os las vais a encontrar en este libro, que habla de todo, hace un recorrido por los archivos municipales, y es la segunda publicación que hacemos de cementerios. A recordar la que se hizo con Ramón Beltrán sobre el cementerio de Zaragoza, es decir, que estamos intentando datar, hacer un elemento de poner en valor nuestro propio patrimonio, y esto es una de las acciones que estamos acometiendo, ¿no? Poner en valor nuestro propio patrimonio, y los cementerios son gran parte de ese patrimonio. Ya os he hablado de mi libro. Entonces, otro de mis libros es... nos presentamos el proyecto de Antonio Leiva. Me acompañan Elena Giner, que sabéis que es consejera de Participación Ciudadana, y a la sazón también presidenta del Distrito de Oliver y concejala responsable de Planes Integrales. Y en esa condición está aquí como responsable del PIBO, específicamente. Y María Arnaiz, que ella es la ingeniera autora del proyecto de Servicio de Infraestructuras. Vale, aquí tenéis a Javier Mozota por si queréis cualquier pregunta. Elena nos hablará de la importancia y María de todos los datos técnicos de la actuación. Y os digo el por qué hemos incluido esto en presupuesto y cómo se inicia esta idea. Cuando asumimos el área de urbanismo, nos fijamos unos cuantos objetivos: la reinversión en los barrios, el eje este-oeste, y precisamente veíamos que Oliver necesitaba alguna actuación más estructurante, importante, que pudiera ser muy pensada, muy demandada por los vecinos, y que un poco estuviera en la línea de ayudar a la regeneración urbanística y la convivencia social dentro de ese barrio. Hemos empezado ya en Oliver, hemos actuado en varios solares, a la vez alguna actuación un poco concreta que nos pidieron en el solar de la Camisera. Y todo eso acaba con una de las líneas que se quedaron a mitad pues en la reforma que hubo en tiempos en el barrio Oliver, que es la calle Antonio Leiva. Calle Antonio Leiva, calle fundamental del barrio. Sabéis, un barrio con baja densidad, en el cual es uno de sus atractivos más importantes, pero sobre todo que tiene tenemos el túnel como uno de los elementos fundamentales, y Antonio Leiva es otro de esos ejes estructurantes que había que empezar. ¿Por qué hemos decidido empezar por Antonio Leiva y no por otras zonas de Oliver? Porque pensábamos que lo que había que hacer es arreglar la calle mayor del barrio. ¿Vale? Esa era la idea fundamental, la que ayuda a que a partir de ahí permeabilice toda esa renovación y que seamos capaces de darle pues más valor añadido a ese barrio y de dar una sensación de más generalidad. Cuando actuamos en la calle mayor, estamos actuando sobre todo el barrio. Esa es la idea general, que es una idea compartida con los vecinos y que, por tanto, nos hemos pasado muy discretamente, mientras unos dicen que estábamos paralizados, nosotros discretamente estábamos trabajando, y hemos hecho este proyecto. Lo han hecho los propios servicios municipales y han ido con los vecinos hablando y diseñando esta calle. Con lo cual, el proyecto está terminado, el proyecto lo someteremos a aprobación en el próximo gobierno, lo expondremos al público, a la Junta de Distrito, pero sobre todo es un proyecto que la idea es licitarlo este año. Para eso tenemos una cantidad y hemos puesto una cantidad en el presupuesto, que son 200.000 euros
O sea, la idea es licitar y empezar a gastar este año, 2017, 200.000 y 800.000, 2018 y acabar la obra. El precio, la cuantía total es 1.087.000 euros. ¿Vale? Es el precio total de licitación. Hay dinero, no ha sido enmendado, y esto está muy bien, es uno de los pocos proyectos que no han sido enmendados, con lo cual en principio entendemos que puede haber consenso en su desarrollo. La idea es, en cuanto tengamos presupuesto, empezar a licitarlo inmediatamente, y yo me quedo aquí. Le doy la palabra a Elena para que nos hable un poco de la importancia y del proceso. Sí, bueno, pues también por manifestar pues, la satisfacción de la Junta de Distrito porque este proyecto se lleve a cabo, que es algo muy esperado en el barrio desde hace mucho tiempo. Ya el PIBO, el Plan Integral del Barrio Oliver, recoge que además de pues, toda la adecuación externa que hay que hacer de esa calle, hay temas pendientes internos de renovación de infraestructuras y de adaptación que son muy importantes y urgentes que hacer. Entonces, pues es una satisfacción por parte de todo el barrio de que esto se pueda llevar a cabo. Y bueno, y luego pues destacar la importancia de Antonio Leiva dentro del barrio Oliver como un eje vertebrador del barrio, como esa calle que concentra todos los comercios de proximidad, esa calle por donde no puedes pasar sin coger dos o tres capazos, y eso es como lo que como todo el mundo define la calle, donde te encuentras con los vecinos, un espacio de convivencia, y que justo en este tramo pues necesitaba una mejora tanto visual como de ensanchamiento de las aceras, para que realmente pueda ser un espacio de encuentro y de poder cruzarse y de poder estar, como de mejora de la seguridad vial, pues porque también ahí pasan muchos autobuses, pasan muchos coches y había que ver de qué manera también pacificar el tráfico de alguna manera, todo el debate que ha habido con los aparcamientos, es decir, que los vecinos hace mucho tiempo que piensan en esta calle, que quieren que mejore esta calle y que ahora mismo pues eso se puede ver realizado. Además, en un proyecto que se hizo con la universidad, con arquitectura, con estudiantes de arquitectura, ya hacían una propuesta de diseño de esta calle de cambio y fue muy, muy bien acogida por los vecinos. Es decir, que se está esperando con mucha expectativa y que, vamos, que hay plena satisfacción porque se pueda por fin llevar a cabo y va a ser, para el barrio, va a ser un punto importante. Pues yo creo que directamente, María, sí, cuéntanos, o sea, describe la propuesta. Muy bien, pues mira, hemos preparado un panel para hacer un poco la presentación del proyecto. La calle Oliver es una arteria principal del barrio Oliver. Debido al deterioro de sus pavimentos, tanto de calzada como de acera y del resto de servicios, se decidió abordar la reforma como un proyecto de renovación integral. Nuestro proyecto se desarrolla a lo largo de 444 metros en el tramo comprendido entre las calles San Alberto Magno y Marqués de San Felices. Para el trazado en planta de este proyecto se han tenido en cuenta las alineaciones marcadas en el Plan General de Ordenación Urbana. Se estudiaron distintas alternativas juntándonos con el Servicio de Movilidad Urbana y sobre todo atendiendo a la Asociación de Vecinos, junto con los cuales se decidió la sección tipo, que podemos ver en la imagen. Bueno, la sección tipo elegida consta de dos carriles de ancho constante de 340 metros y aceras a ambos lados de ancho variable. En las pares tenemos un mínimo de 1,95 metros hasta 2,52 y en el lado de los números impares desde 2,27 hasta 2,90. Las aceras impares son un poquito más anchas porque vamos a colocar sobre ellas el alumbrado público. El pavimento que hemos elegido para las aceras va a ser una baldosa de terrazo de árido de machaqueo blanco y negro para dar continuidad a las calles que ya se han renovado y están conectadas con esta. En las fotos podemos ver, bueno, tenemos dos fotos con el estado actual y el estado reformado. En el estado reformado se ve que las luminarias que anteriormente estaban en fachada pasan ahora a las aceras que son mucho más anchas y se pueden colocar sobre las mismas. Y tenemos dos carriles para agilizar el tráfico de manera que si el autobús urbano para en un carril no entorpece el tráfico. Bueno, tenemos un gráfico de reparto de superficies. Vemos que en el estado reformado
La superficie destinada a aceras aumenta considerablemente y se reduce la superficie destinada a calzada. Asimismo, en un plano que tenemos en planta, podemos ver cómo se afecta al entronque con 15 calles existentes, a las cuales se les dota de orejeta, aumentando la visibilidad y seguridad peatonal. Se implantan también 19 pasos peatonales con su rebaje de bordillo y baldosa podotáctil, cumpliendo así con la normativa actual. Y se renuevan también la red de abastecimiento desde la calle San Vicente Ferrer hasta Marqués de San Felices. Se sustituyen las antiguas tuberías de fibrocemento por fundición dúctil de diámetros 150 y 300 y se van a poner 17 llaves de paso nuevas con arquetas y las tomas domiciliarias necesarias. Asimismo, se va a renovar también la red de saneamiento con tuberías de PVC y se van a colocar 17 sumideros nuevos, 26 pozos de registro y las acometidas domiciliarias necesarias también. El presupuesto total para estas obras es de 1.087.000 euros, de los cuales corresponderían al ayuntamiento 760.000 aproximadamente. Tenemos el presupuesto distribuido por capítulos en un gráfico por porcentajes y vemos que en capítulo de saneamiento le corresponde un 30%, al abastecimiento un 13%, pavimentación un 32%, alumbrado un 14% y otros capítulos, como puede ser la gestión de residuos, control de calidad o seguridad y salud, un 9,4%. El plazo de ejecución para estas obras sería aproximadamente de 8 meses. ¿Dudas en esta parte? Sumando los entronques. Sí, vas con 16, con 16 calles. Sí. Pues una vez que os habéis quedado con esto, también anunciamos que paralelamente a esta actuación y cuando se esté acometiendo, haremos una actuación de carril bici en una de las vías paralelas. Hemos estudiado cómo darle continuidad y salida ciclista, un eje ciclista fundamental al barrio de Oliver, que en principio podría ser Antonio Oliva, pues como uno de los ejes fundamentales, pero nos encontrábamos con unos cuantos problemas. El mayor era que como ya está hecho una parte de la calle, esa parte de la calle no tenía ese carril, y entonces pues parecería que en mitad de la calle tienes, en otra mitad no tienes, bueno, que era un poco más difícil. Entonces hemos diseñado la realización de un carril que lo hará el servicio de movilidad por las calles. Es una calle paralela que da en Agustín Príncipe, Pedro Porter y Jerónimo Cáncer. Se va a implantar una vía ciclista bidireccional, de eso no hemos traído plano, es una de las vías paralelas. Es el eje paralelo formado por estas tres calles y con circulaciones justo el sentido opuesto a Antonio Leiva. Al hacerlo bidireccional, daremos la salida a Oliver, con lo cual ya estamos de alguna manera preparando el barrio para transporte público, para transporte en bicicletas, para peatones, porque tiene un ensanchamiento importante y digamos que preparamos bien la movilidad de ese barrio para ahora y para el futuro. Esos son los objetivos de la actuación, con la recuperación importante de espacio público para el peatón. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues en principio...